18 minutos. ¿Y con Pierri qué tipo de cronograma tiene de trabajo? ¿Vos sabés más o menos cómo viene la mano? Sí, son trabajos, las obras que él me da, como si fuera un Carlevaro o un profesor que lo veré para tener clase, me da trabajo y lo vuelvo. ¿Lo vas a ver en el conservatorio o en su casa o en un estudio? Todavía no, creo que se va a dar de las dos maneras, tanto en su casa como en la universidad. Okay. Sí, porque él da clases particulares en la universidad, o sea, él tiene a sus alumnos, en un día tiene todos sus alumnos. Él también, tengo entendido, porque él tuvo mucho tiempo en Canadá, ¿verdad? Sí. ¿Y hace cuánto está en Viena? Porque no sabía. Creo que 10 años. Ah, ya. Está hace 10 años. 2002. ¿Y él está casado? ¿No sabes? Está casado con una señora increíble que la conocí. ¿Qué es? ¿Una austríaca? ¿Austríaca? Ah, mira. Sí. Excelente persona. ¿Y es como persona que está a nivel privado? Divino. ¿Sí? Un tipo tan viola. De igual a igual. Como todo uruguayo que es piola. Sí, sí, bien, bien de. Sí, no tiene humo subido a la cabeza. Tipo no. Una humildad y nunca, viste, nunca creerse nada. De igual a igual, viste, yo le hablo de mis problemas y todo se va a superar. Toca Pierri, sí. Para mí es lo más virtuoso que yo conozco. Es impresionante. Parece que no tiene dedo, ¿no? Es como que. Es impresionante. Qué musicalidad, sí. Escuché un video en YouTube tocando ginastera. ¿Viste cómo toca? Qué animal. Es una cosa increíble.
Y después por suerte en concierto, que él hace un lugar pequeño, no sé si es una capilla o qué es, un salón. Viste que es como está de frac. Exacto, toca un repertorio clásico que es. Ah, ese repertorio es una marca. Toca Barrios, toca Lobos. Sí, qué bello. Sí, español. Toca el lloro con una maestría. Que ahí realmente me saqué el sombrero y dije, ese es el nuevo Segovia de la ese concierto lo he visto entero tantas veces. Tú también lo he visto un par de veces. Un par de veces. Sin desperdicio. Es un placer. Sin desperdicio, cierto. Ah, después lo que me encanta cuando toca es Pujol, cuando toca el 9 de la Mare. El 9, sí, Joel. Perdón, la profesión. Qué bien le sale, una contundencia. ¿Y viste que toca composiciones de su abuelo? Ah, no sabía. En ese mismo concierto hay unos folclores que son pericón, y un pericón y otra obra que son composiciones de. Es que es un abuelo músico, guitarrista. Toda su familia es músico, la madre pianista, la tía de Pierri es la profesora de guitarra viva más antigua de Uruguay. Tiene 100 años, pero 99 años. ¡Wow! La sí.